soy encargado del Corazón Púrpura ya desde 25 de octubre de 2011, este año, 25 de octubre, celebramos 2 años de existencia aquí también. Muchísimas gracias por fundarnos, Corazón Púrpura. Desde el inicio acompaño algunos jóvenes que son parte de nuestra directiva que después de esta presentación van a hablar. También participamos en un montón de retiros de 3 días, de 2 días, de 1 día, de una charla, vendimos un montón de libros. Fuimos también a complejo judicial, tuvimos una charla para 44 jóvenes criminales. Iniciamos también, hace 4 semanas, un programita pequeño para trabajo con los huelepegas, los pobres niños de la calle. ¿Qué es futuro para nosotros? Todavía yo no sé, tampoco no sé, estoy esperando la iluminación del Espíritu Santo y de nuestra querida directiva. Yo personalmente quisiera entrar en las instituciones, personalmente quisiera entrar en los colegios para que cada católico que pase educación católica participara en nuestro retiro de Corazón Puro. Y ya, bueno, ya tenemos 5 años, por aquí estamos 5 años, entonces ya aprendimos muchas cosas, cómo hablar y cómo no hablar. Y vamos a ver qué tiene futuro para nosotros. Esperamos ustedes, como siempre, Corazón Puro. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Álvaro Espino. Soy parte del tío de Corazón Puro desde hace más o menos 2 años. Para mí estos 2 años han sido muy bellos, ya que el Señor ha tocado tanto mi vida como mi familia grandemente. Haber hecho mi retiro de castidad abrió muchas puertas, no solamente de mi pensamiento, sino también de mi alma, ya que Jesucristo entró de una manera muy bella a mi vida. Agradezco a todos los que estuvieron en el primer retiro, porque me inspiraron mucho a seguir los pasos. Y hasta ahora, pues, si Dios quiere ponerme para esta vida, seguiré los pasos de mi castidad. Un saludo a todos y que Dios los bendiga. Buenas noches, estimados hermanos del Corazón Puro, Nueva York. Pues, mi nombre es Piero Ayala, soy parte de la directiva del Corazón Puro. Ya llevo 2 años de servicio en la directiva. Pues para mí, Corazón Puro, durante estos 2 años ha sido un referente de cambio de vida, porque ha cambiado mi vida de una manera muy bella, pues. ¿Por qué? Porque ha cambiado mis hábitos, trato hacia las personas, especialmente hacia las mujeres, de no ver solamente como un objeto en ellas, sino ver una persona, una princesa digna de amar, de querer. También ha cambiado mis hábitos con mi familia, porque ahora soy un poquito más cariñoso con ellos y dedico un poquito más de tiempo. También conforme a la iglesia, los sacramentos, conforme a amar cada día más al Santísimo Sacramento. Pues un saludo, hermanos de Nueva York. Les felicito por su aniversario y el aniversario que también es de nosotros, nuestras oraciones, y que el Señor les bendiga. Hola, amigos de Corazón Puro de Nueva York. Mi nombre es Alba Núñez Jarquín. Es un honor para mí compartir con ustedes en estos momentos de felicidad, de bendición que el Señor les ha regalado. 5 años de estar al servicio de la humanidad. 5 años en el que el Señor ha estado con ustedes fortaleciéndolos, llenándolos de alegría, llenándolos de muchas bendiciones a ustedes y a su familia. Para mí, tengo 2 años de pertenecer a la directiva de Corazón Puro Nica, y para mí, pues, ha sido una experiencia bastante bonita, al mismo tiempo, pues, un poco dificultuosa, porque pues aquí estamos viviendo las verdes y las maduras como todo grupo, como todo hijo de Dios, que siempre pues somos perseguidos, pasando pruebas, pero siempre fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo y muy bendecidos con la presencia de Nuestra Señora la Santísima Virgen María. Deseo de todo corazón pues que el Señor nos siga bendiciendo, que sigamos siempre unidos como hermanos, como una verdadera familia que somos, y pues aquí estamos al servicio, dispuesto siempre para continuar con ánimo, para seguir adelante, con alegría, con mucho esfuerzo, porque todo lo el Señor quiere, pues, requiere de mucho esfuerzo. Y pues, ánimo para todos ustedes, sigan adelante y que sigamos unidos en oración. Y aquí estamos. Hola, Corazón Puro de Nueva York. Mi nombre es Lester y quiero felicitarles por su 5º aniversario. Quiero que sepan que yo soy fruto del primer retiro que algunos de ustedes vinieron a hacer aquí a Nicaragua hace
ya 2 años y soy parte de la directiva, de la primera directiva que se formó junto con los frailes. Y quiero presentarles también a mi novia para que la conozcan, y ella también está dentro de la directiva y quiere felicitarle. ¡Tarán! Bueno, mucho gusto en poder saludarles a través de este video. Mi nombre es Maylin Zelaya, tengo 22 añitos de edad por los momentos y tengo 1 año de estar en la directiva de CEPENICA. Para mí fue un gusto, un privilegio, un regalo de Dios poder ser parte de esta directiva. La verdad que en este caso fue Fray Malaquías que me dio la noticia y yo encantadísima. Ha sido una experiencia, es más que una experiencia realmente, un servicio maravilloso en el cual yo también salgo servida todos los meses en que voy a servir, ¿verdad?, a los demás jóvenes. También la convivencia que he tenido con mis demás hermanos de Corazón Puro Nica. Bueno, cuando pueda estar con ustedes, pues vamos a poder platicar más. Quiero felicitarlos en estos 5 añitos. Tengo entendido que tienen, ¿verdad?, muchas felicidades, muchas bendiciones, mucho ánimo para que sigan adelante en este servicio que Dios les ha pedido. Gracias, bye. Buenas tardes, hermanos de Corazón Puro. Mi nombre es Albanuy Herrera. Actualmente tengo pocos meses de pertenecer a la directiva, gracias al padre Alberto que me hizo el llamado. Y pues Corazón Puro para mí es una familia muy hermosa que me ha ayudado a convivir tanto en mi castidad como mi formación espiritual. Y lo dejo con mi novio, que le va a hablar un poco. Y muchas felicidades y ánimo. Muy buenas tardes, hermanos de Corazón Puro New York. Mi nombre es Vidal García y soy parte del primer retiro que algunos de ustedes vinieron a servir acá en Nicaragua, y pues participar en Corazón Puro Nicaragua para mí ha sido una gran experiencia. Actualmente estoy en la directiva, tengo más o menos 1 año y no me queda más que felicitarlos por sus 5 años y queremos seguir su camino y también nosotros cumplir muchos años al lado de los padres franciscanos de la renovación. Y hola amigos de Corazón Puro, mi nombre es Lady, soy fruto del primer retiro que vinieron los de Nueva York a hacer acá. Soy parte activa de la directiva. Quiero felicitarlos por su 5º aniversario y decirle de que lo que más me ha motivado a seguir en Corazón Puro es su alegría, su motivación por seguirnos visitando, y que mil gracias por haber elegido Nicaragua para formar nuevos líderes para Cristo Jesús. Hola, mi nombre es Eliana Maris Montoya, soy miembro activo de Corazón Puro. ¿Qué ha sido Corazón Puro para mi vida? Ha sido un regalo que mi Dios me ha regalado, en el cual he descubierto muchos frutos, muchos dones que están dentro de mí. Ha sido una gran dicha estar formando parte de la iglesia de Corazón Puro. Les deseo que Dios lo siga bendiciendo, que Dios siga sembrando más cosas en ustedes, en su corazón, para que sigan dándolo a los jóvenes que están necesitando de una palabra de Dios. Felicidades y que sean cumpliendo muchas gracias. Hola, mi nombre es Sheila Carolina y soy parte de Corazón Puro Nica. Tengo 1 año de pertenecer a Corazón Puro y para mí ha significado mucho. Ya Corazón Puro es parte de mi vida. Me han enseñado mucho a formarme, tanto sexualmente, hablando de la sexualidad, pero también en cuanto a mi espiritualidad, a la castidad, a la relación que tengo que llevar con mi novio. Y pues gracias a Dios he experimentado cosas hermosas y bellas en Corazón Puro. Y qué más, decirles de que la gracia de Dios les acompañe siempre. Saludos, felicidades por los 5 años y pues que sigan adelante siempre en el nombre del Señor y triunfando para Él. Hola hermanas de Nueva York, mi nombre es Jessel López, tengo 1 año y medio de perseverar a la directiva de Corazón Puro. Corazón Puro para mí es una luz de esperanza, realmente llegó en el momento que más lo necesitábamos en Nicaragua, sobre todo en Matagalpa. Quiero decirles que estoy muy agradecida por haberlos tenido en el 2011 aquí. La semilla que sembraron ha dado mucho fruto. Ahorita vamos a tener a sus bisnietos en octubre y noviembre. Y pues es una experiencia muy bonita. Les agradezco por sus oraciones, por su trabajo. Y los felicito por estos 5 años. Gracias y muchas bendiciones. Hola amigos de Nueva York, mi nombre
Corazón Puro ha sido algo muy importante en mi vida, ha cambiado mi vida y sobre todo me ha hecho crecer espiritualmente. Y quiero darle gracias por haberle dicho sí al Señor en sus misiones y decirles que se sigan dejando llevar por el Espíritu Santo, que sea Él que los siga guiando. Muchas gracias por estar abiertos y decirle siempre sí al Señor. Que este año, que estos 5 años sean el inicio de muchos años más de misión y de servicio. Muchas felicidades y siempre los esperamos. Pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú.